Saludos a la comunidad tomasina. Sean bienvenidos a nuestro mood de Orgullosamente Tomasinos. Esta tercera sección se titula Tomasinos con mirada humanista. Esta tercera sección está orientada a identificar las características que diferencian a los profesionales tomasinos de profesionales que egresan de cualquier otra institución de educación superior. ¿Cuáles son las características que identifican la pedagogía tomista y cómo éstas se configuran en un perfil particular de ser humano? Los medios de comunicación en sus espacios informativos transmiten a diario noticias que evidencian las dinámicas sociales en las cuales se desarrolla nuestro ejercicio laboral. Noticias de actos de corrupción, violencias, farándulas, narcotráfico, discursos a favor de la guerra y el odio, violaciones de niños y niñas, en fin. Trabajamos en una universidad del cuarto país más desigual del mundo, luego de Sudáfrica, Haití y Honduras. Es por esto que a lo largo de la sección reflexionaremos sobre algunos elementos de la pedagogía tomista y su impacto en la construcción de un perfil personal de vida, que permita redimensionar nuestro día a día en la USTA. No solo venimos a trabajar, venimos a aportar a la construcción de mayores índices de desarrollo humano en nuestro país, venimos a transformar la vida de otros y otras. Las preguntas a resolver en esta sección son: ¿en qué consiste la pedagogía tomista? ¿Qué diferencia al profesional tomasino de los demás profesionales? Y por último, ¿cuáles son las características de tu perfil como tomasino? En el contenido de esta sección se estudiará lo concerniente a la pedagogía tomista, las características del trabajador tomasino y la identidad tomasina. Finalmente, los invito a aprovechar los materiales que aquí se disponen y a sentirse muy orgullosos de pertenecer a esta gran familia tomasina. Si tienen alguna inquietud o sugerencia, estaré atenta a colaborarles. ¡Chao! Universidad Santo Tomás, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.